No te asustes. Es un buen amigo. Luther es un robot. Androide al que pude ayudar. Me hace compañía en este viejo y vacío caserón. Parece buen zagal el Luther, ¿eh? Este va a despertar seguro. No parece que esté despierto todavía. Por favor. Poneos cómodas. ¿Quién te habló de mí? Las donaciones. Si veo que molesta mucho, las quito. En la calle nos dijo que nos ayudaría. Ya veo. Un divergente. ¿Y la niña? Ella es humana. No cuentes eso, no lo cuentes, la estás poniendo... Y... buscáis un lugar seguro donde empezar una nueva vida. Pues Canadá está precioso en esta estación. Hermosos paisajes, espacios abiertos, aire puro. Y no hay antiandroides. Un gran sitio para comenzar. Sí, eso... es justo lo que queremos hacer. Pues claro. Se va a liar. Os ayudaré. Primero te quitaré el rastreador. ¿Rastreador? Sí. Los androides lleváis un dispositivo que os localiza en todo momento. Te quitaré el tuyo y estaréis a salvo. Uf. Vamos. Seguidme. Este día no me fío una mierda, tío. De este día no me fío nada. La niña puede esperar en el salón. No. Ella siempre está conmigo. Díselo. Claro. Es por aquí. ¿Hay algo aquí que investigar? Lo que necesitamos está abajo. No puedo salir, tío. Puedo salir de aquí. Ah, no me deja matar. Sí, me deja. ¿Te imaginas que puedo salir? Nope. Tío, al puto sótano me está mandando, tío. Oye, el sonido, ¿qué tal? No me gusta este sitio. Ni este señor. Vámonos, va a hacer algo malo. Cuidado, tranquiliza, conforta. Tranquiliza. Todo va a salir bien. Él me quitará el rastreador y podremos empezar de cero en Canadá. Es lo que quieres, ¿verdad? Está nice. Disculpa por el desorden. Buscaba un sitio discreto para mis máquinas. Extraer rastreadores es ilegal, así que antepuse la discreción a la comodidad. ¿Qué coño hay aquí? Espero que la pequeña no esté asustada. No. No, ella estará bien. Eso es bueno. Uy. Por aquí, por favor. ¿Para escaparnos o qué? Que a lo mejor el tío es buena gente después, ¿sabes? Estamos aquí paranoiándonos, pero... hostia, ¿pero qué tiene aquí? What the fuck is this shit, brah? Si pudieras colocarte ahí. Un segundo, a ver si hay algo. Ah, no parece que haya nada. Pues nada, entrar. No podemos salir de aquí, o sea, no podemos... tenemos que seguir el rollo. Te advierto de que te dolerá un poco. ¿Sabes lo más curioso? Por alguna extraña razón, los rastreadores dejan de funcionar en los divergentes. Por eso cuesta encontraros. Así que no hay razón para quitarte el rastreador. ¿Qué? Pero usted me dijo que... Ya. La gente se cree lo que quiere. Los divergentes sois muy ingenuos. Todos vienen a mí esperando que los ayude. Y yo solo... Los parece buena gente. Y los vendo.
Los o vende. Me los quedo para mis experimentos. ¡No! ¡No, no quiero que me reinicien! ¡Suélteme! ¡Cara! Me había olvidado de la niña. Enciérrala. Luego voy con ella. ¡Alice! ¡Alice, no! Vaya. Una divergente que quiere ser madre. Eso es muy tierno. Y muy absurdo. Ya es hora de acabar con tus penas. Había leído con tus panas. No. Reinicio. ¿Qué hago? ¿Puedo hacer algo? ¿1%? ¿2%? Las manos. A lo mejor puedo. Ah, shit. Te pasa por tener sueños. 4%. Siempre acaban igual. Con desengaños y lágrimas. Créeme. Es mejor que te borre y que no sientas nada. No más dolor. Ni más ilusiones truncadas. Casi te envidio. ¡Cara! Oh, pobrecita. Corrupción de memoria detectada. Oh, parece que mami ya no se acuerda de ti, ¿eh? Parece que mami te ha olvidado por completo. ¡Cara, qué te ha pasado! Está bien, ya basta, vamos. ¿Me han reiniciado ya? No, ¿no? ¿What? ¡La ha mordido! ¡Me has mordido! 17%. Voy a enseñarte modales, pequeña zorra. Pero bueno. ¡Cara! ¿Qué es una niña? Tú, despierta. Despierta, tómate la red pill. No, me esperes el red. Voy a poder salir de aquí, ¿eh? Vamos. What? Despierta. Busca la forma de escapar, pues claro que sí. A ver. ¡Ojo! Ha sido rápido. Vale. ¿Qué más? Aquí. Empujar. Nada, vamos a poder salir de esta, ¿eh? Vale. ¿Qué más? Rápido. Cable azul. Vale, de puta madre. ¿What? ¿Qué coño ha pasado? Cable amarillo, cable verde. Espérate, ¿a dónde está conectado esto? ¿Se puede ver? LB. Provocar un cortocircuito, vale. Sí, vale, es el verde. Rápido. Me queda poco tiempo, tío. Es el verde. ¡Re verde, coño! ¿Qué? No puedo creer, tronco, pero se está dando al verde. Reinicio, ahora sí que tengo que reiniciar. Le estaba dando al verde, tío. Estaba dando al verde, pero. ¿What? ¿Qué cojones había ahí? Vamos a ir. Uy. Espérate. Oh, shit. Está jodida. Remete con luz en el salón. Sirve a Zlatko. What? ¿Quién coño es Zlatko? Zlatko se llama el tío este. No hay manera de reiniciar. Esto. Sí, claro, ha sido súper rápido, tío. Es que se nota que es hardcore, tío. Porque no te da tiempo a pensar en nada, ¿eh? Es flipante, tío. Reinicia, ahora me está diciendo todo el mundo que reinicie. Sigue, voy a ver qué pasa si sigo. Como que podré arreglarlo de alguna manera, ¿no? También me dijiste que reiniciara con lo de Connor y tal, y después se solucionaba todo. O sea, yo creo que si la cagas alguna vez, creo que siempre hay alguna manera de. ¿Me reconozco? Vale, estoy recordando cosas, chavales. El pelo. Esto es bueno. Esto es bueno. Vale. LB. ¿Algún libro interesante aquí que me recuerde a
mi infancia robotil. A ver. Sirve a Zlatko. O sea, que ahora soy un robot que si... La po... Hostia, podría... Claro, podría escaparme, pero no, no sin mi hija. O sea... No sin... la chaqueta, la chaqueta. Vale, estoy recordando cosas, ¿eh? Estoy despertando, chavales. ¿Baja la celda? Me llamo... Cara, me llamo Cara. Estoy desbloqueando. Estoy desbloqueando cosas, tío. Qué guapo. Vale, vale, vale. Vale, vale, estoy desbloqueando mierdas. Estoy desbloqueando recuerdos, chavales. Esto es bueno, ¿eh? Esto es bueno. No me lo han borrado de todo la memoria. A ver qué coña hay aquí. ¿Eh? What? Aquí hay algo. Ayúdanos. ¿Abro la celda? Uf. 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 Puto mal rollo, tío. No sé abrirla todavía, ¿eh? O sea, a lo mejor si la ayudo en plan estoy... Hago como... Venga, a ver. Como que despierto otra vez, ¿sabes? En plan de... Ojo. Le ha borrado la memoria. Oh. Sí, sí, true. No. Esto no puede estar pasando. Tienes que recordar. Por su bien. Somos sus juguetes. Crean monstruos. Por diversión. ¿Pero quién es el verdadero monstruo? Mira lo que nos han hecho. Ostras. Tienes que recordar quién eres. Recuerda, recuerda, Cara. O la pequeña morirá. Oh, la pequeña. Esa es la palabra clave. Va a hacer ahora chum. Son buena gente, tío. Qué pena, qué penita. Qué penita. Vale. ¿Puedo abrir más celdas o no? Shit. Este tío está empanadísimo. Vale, 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 vale. O sea, voy a recuperar la memoria, ¿eh? O sea, no pasa nada. Creo, vamos, espero. Necesito. Claro. Reúnete con Luz en el salón. Tengo que intentar evitar el salón, ¿vale? A toda costa. Vamos a. Fuck, no, tengo que hacerlo, ¿eh? Shit. Fuck. Hay algo, hay algo, hay algo. No, 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 no. Vale, hay algo. Una puerta. Salida, salida, salida. Vale, 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 lo tenemos desbloqueado. Quédate con tu dueño, ok. La puerta. La principal, pero no quiero salir sin mi hija. Aunque a lo mejor, claro, recuerdo en plan el momento de... ¿Recuerdo? No recuerdo nada, tío. ¿Estáis bobos o qué? A ver. Vale. Ya está la cena de la... Llévasela. Vale, vale. Voy a actuar como un robot, ¿vale? Voy a actuar como un robot. Yo creo que esto puede acabar bien. Tío, me recuerda mazo al Resident Evil 2, tío. A la mansión está el loco. Que está arriba, ¿no? Ojo. Ay, ¿qué hay? Ay, qué pinches verdes hay.
Vale. No se lo puedo estampar en la cabeza. Es que este tío es buena gente, macho. Ojo. Vale, a menos Dorime. Ha recibido, lleva la comida a Zlatko. Ahí abajo hay algo, eh. Ahí abajo hay algo. No hay nada, what the fuck. Ah, sería la puerta. Tiene que estar arriba, es lo único. La mesa. Pues es que no hay nada más en la mesa, ¿no? Ah, sí, mira, mira. Claro, creía que lo único que estaba aquí era la comida, pero esto no sé qué coño es. Otro momento, a ver. Esa caja. Buscáis un lugar seguro donde empezar una nueva vida. Vale, ahora lo voy a poner. Me llamo Kara. Casi me queda desbloquear solo una cosa ya para acordarme, ¿eh? Solo me queda desbloquear una cosa ya para acordarme, chavales. Ya estaría. Fuck, pues esto no era. Tiene que estar arriba, tío. Que no estoy ciego. Ponla ahí, encima de la mesa. Vale, voy a actuar normal porque si no va a sospechar, ¿eh? Shit, espérate, hay algo aquí. Vale. Ahí hay algo y aquí no hay nada, ¿eh? Sabes que ya he mirado el espejo. Deshazte de eso. Llévalo al otro cuarto. La puta zorra se fue sin decir una palabra. Esa puta zorra me dejó por un puto contable. ¿Me has oído o no? Sí, Zlatko. ¿Ya me acuerdo? No me acuerdo todavía, tío. Ahí había algo que podía haber, ¿eh? ¡Luther! A la izquierda. ¡Luther! Sí, Zlatko. En 10 minutos habré terminado aquí. Miraré a la niña a ver qué hago con ella. Entendido, Zlatko. Se la traigo dentro de 10 minutos. 10 minutos. Hostia puta, no me pongas un temporizador, cabrón. Hostia, pero mira cómo está la casa, tío, llena de robots ahí. Dejar. Vale. Has colocado, ¿no? Si vas a ver quién es la pequeña. Vale, recuerdas. Es lo que estoy intentando hacer, macho. Oh. ¡Un puto oso! ¡Un puto oso robot! ¡Qué mono! Chico bueno. Te calmas. ¿Abrir jaula? ¿Estamos locos? No, todavía no. Me muero. Me matan si hago eso. Una polla la abro. ¿Hola? Cojones, tiene el culo y las tetas en la espalda. No me deja pasar, esta señora. Que la abra. Ahí hay algo. Necesito recordar rápido, tío. Tengo que encontrar a la niña o algo, en plan. Porque si no, F, ¿eh? R a 9, chavales. De puta madre. ¿Mm? ¿Por qué coño no? ¿La abro? Es que estáis locos. O sea, vale, si muero aquí, reinicio, aviso. Lo estoy abriendo por el chat. ¿Qué cojones? Vale. Bien. O sea, yo hubiese abierto el oso, ¿sabes? Pero sé que, conociéndome, atacaría a Kara, moriría y se acabaría la historia de Kara, ¿sabes? Así que paso. Hostias, venga, recuerda. Ahí, bien. Ahora, me llamo Kara. Vamos. Alice.
De puta madre. De puta madre, busca a Alice, ok. Esta es la puerta de la misma habitación, ¿no? Supongo, creo que tenía dos puertas esta habitación. Ah, no, what the fuck. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿El amo te ha autorizado a estar aquí? Obedece al amo, sí. Debes obedecer. Acercarse, me meto contigo. Shh, cállate. ¿Qué estás haciendo? No me vas a hacer daño. No. No. No, tú no harías eso. Desconecta Alice, trato. ¿Trato? Te estarás callado si te suelto. Sí, sí, prometo que estaré callado. No. No me apagues. ¿Le desconecto o no, tío? No. No, claro que no. Este tío se va a chivar o algo. Es que me cago en la puta, tío. Es que las decisiones, tío. Oh, es lo que más me cuesta, eh. Es lo que más me cuesta, tío. No puedo matarlo, tío. Ahora seguro que se va a chivar. Bueno, pues tenía que. Oh. 6 minutazos. Está cargando el iPhone. Está cargando el iPhone, no pasa nada. Siempre eliges lo peor, tronco. Pues de eso es la gracia de este juego, que cada uno elige lo que él considera. Y por eso hay tantos finales y eso. Pero vamos, o sea, me parece mucho mejor esto que estoy haciendo ahora que si hubiese desconectado el cable y ya estuviera despierta, ¿sabes? O sea, me está molando más. Bueno, voy a ponerme a leer una revista ahora, la verdad, cuando me queda... Me quedan 2 segundos para... ¡Oh! ¡Yes! No está cargada. Fuck, pues... Si encontramos balas de puta madre, ¿eh? Está en la habitación al lado del robot cargándose, ¿no? ¿Dónde coño está la niña, tío? Vale. ¿Eso ha desbloqueado una acción o algo? No pongas la tele, cabrón. Pero no te pongas a ver un documental ahora de la Primera Guerra Mundial. Tiene que estar aquí. Desde la última habitación, o sea... Ahí está, la he encontrado. Bien, 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 bien. Alice. ¿Cara? Cara, ¿te acuerdas de mí? ¿Cómo iba a olvidarte? Lo siento mucho. Tenías razón, no debimos venir. Tenemos que irnos. Sígueme y no hagas ruido, ¿vale? Vale, tenemos. Fuego, la escopeta, el oso. Tenemos mazo de mierdas, pero no sé cuál podríamos usar, la verdad. Siempre. Vale, bien, 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 bien. Sí, Slanko. He terminado. Ve a por la niña. Enseguida, Slanko. ¿Qué hago yo ahora? Me meto aquí, me meto aquí, me meto aquí, me meto aquí, me meto aquí. Vamos a grande. Corre, 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 corre. Escóndete, pelotuda. ¡Slanko! ¿Qué? La pequeña no está. No puede haber desaparecido. En algún sitio estará. ¿A qué esperas? Ve a buscarla. Oh.
hacer? ¿Qué cojones haces? Ven aquí. Bien, bien, bien. ¡Ya voy! Bien, bien, vete, vete. Cuando escuche la puerta me levanto, ¿eh? Vamos. Al toque, mi rey. Registra la casa, debemos irnos o nos encontrarán. Mierda. ¿Dónde están? ¡Luther! ¡Encuéntralas, joder! Métete, métete, métete. ¿Qué cojones? Ah, vale. Oh. Tengo que irme con el oso, eh. Quiero ir con el puto oso, tío. Quiero ir con el puto oso, tío. El oso está al otro. ¿Va a venir o qué? Uf, menos mal que no ha salido. Droide. Tendría que haberlo desmontado en cuanto lo vi. Divergentes. Solo dan. La escopeta. Está recargando la escopeta. Está recargando la escopeta. ¿Se pira? Oso, osito, osete. ¿Puedo ir por aquí? ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? ¿Qué dices? 32 segundos. Corre, corre, corre. No me da tiempo, tío, pero loco. No me da tiempo a nada. Voy con el oso, Voy con el oso. Rápido, ¿dónde estaba el oso? Rápido, rápido, rápido. Era aquí, era aquí, era aquí, ¿no? Era aquí, por favor. Era aquí, ¿no? No era aquí. Corre. No, tu puta madre, hijo de puta. Cállate un puto mes. ¡Ah! Corre, entra. Entra con el puto oso. Ahí está el oso, ahí está. ¡Qué hijo de puta! Encima que se muera gente, le dejo vivo. Oso. Oso. Sé que estás ahí, torra de mierda. Oso. Sal de donde estés. Coge la linterna. Hay una encima de la mesa. Vamos, sal de donde estés. Mira, oso, despierta. Solo quiero hablar contigo. Sé que no debería haberte borrado la memoria, ¿vale? Ahora me arrepiento. No, mal escondite, ahora, mal escondite. No, hostia, la puta. Piensa en la niña. Sé dónde te escondes. No lo sabes. Se acabó el juego. El oso. Y voy a hacer que te arrepientas de esta pantomima tuya. El oso. ¡Vamos! ¡Ole! ¡Fóllatelo! ¡Fuérate el culo! ¡No, osito, no! ¡Osito, no! ¡Ha muerto! Vale, vale, vale. Corre. La otra estaba cerrada. ¿Qué pasa? ¿Por qué estáis llorando? Ah, por el oso, digo, a lo mejor. ¡No! ¡Alice! Mi niña, levanta. ¡Corre, Alice! Corre. ¡No te dejaré! ¡Corre lo más deprisa que puedas! ¡Corre, hostias! ¡Te lo advertí! Los sueños acaban en lágrimas. Los robots del sótano van a salir todos. Si me hubieras escuchado. ¡El tío! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! Quita de en medio. No. No, esta vez no. Como no te quites de en medio, disparo a través de ti. ¿Cómo te atreves? Ah, un tiro. ¡Oh, shit! Ahí están. ¿Cómo te Ahí tienes? Están. ¿Qué hacéis aquí? ¿Quién os ha sacado? Yo. ¡No os acerquéis! ¡No os acerquéis! ¡Obedecedme! ¡Soy el amo! ¡Soy el amo! ¡Ah! ¡Ah! Tú, cuidado, a ver si el oso va a salir ahora mamadísimo. ¡Ole! ¡Qué gigante el tío este, eh! ¿Nos acompañará en la aventura? ¿Será nuestro acompañante?
No quería hacerte daño. Él me programó para obedecerlo. Cuando vi a la niña arriesgar su vida para salvarte, fue como si se me abrieran los ojos por primera vez. Por fin pude ver. Sé que no tienes razones para confiar en mí después de lo que he hecho. Pero conozco a alguien que podría ayudaros a cruzar la frontera. Jericho. Yo podría llevaros allí. Podría protegeros. Información a ti y a la pequeña. Gráfica, camisa, inversión, hipotermia, electroencefalografista, bohene, solemne, calefacción, barbaridad, fraude, linterna. De acuerdo. Confío en ti. Tío, imagínate que podríamos habernos llevado el osito, tío, de viaje con nosotros. Mamen. Mamen. Grande. Todavía no me he enterado. ¿Quién? O sea, Zlatko es el... ¿Cómo se llama este tío? ¿Cómo se llama este tío? Vale. Hola, tío. Hoy me he indignado un montón porque he visto a un tipo copiándote en plan Basto. El tío creo que se llama Excusey. Te copia en todo. Ah, sí, le conozco. La forma de hablar. El contenido. Todo. Es muy fuerte lo que hace. He ido a la policía a denunciar. Hay otra cosa. Sí, tío, estos ingleses, tío, es que siempre toman a los españoles de referencia, tío. O sea, es que es flipante. Pero vamos, yo, es un honor, es un halago para mí, ¿sabes? Que sirva de inspiración para otros streamers de todo el mundo. Se filtró que el mapa va a inundarse durante el evento Almohadilla W. 1, 2, 3. Va a inundarse el mapa. A ver, espérate. Vale, 98% de la gente ha conseguido esto, menos mal. Y la gente que se ha ido por aquí, coño, la ha pasado. Entra a la sala principal. Hostia, había tres caminos distintos, para la sala principal. No, qué coño, 1, 2, 3, 4, 5 caminos distintos que te podrían haber llevado a la muerte, de cara. Flipas. 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 A ver, camino este. Libera a los monstruos. El 98% de la gente ha hecho eso. Not bad. Mola. ¡Connor! Este tío siempre tiene lluvia en la cara, tío. Le encanta ser un drama queen. Sí, lo del cable tendría que haberlo visto, tío. A ver cuánta gente desconectó el cable. Va otra vez con la creadora, ¿no? Esto siempre me recuerda más a Matrix, tío, esta escena. Con el oráculo. ¿Amanda? Ahí está la muchacha. La muchacha. Uy. Está muy interesante esto, tío. Hola, Amanda. Bueno, a ver cuándo se junten todos. Connor. Te he estado esperando. ¿Quieres dar un paseo? Uf, ahora me va a hacer preguntas de estas tipo test, ¿sabes? Tengo que parecer lo más robot posible con esta muchacha para caerla bien. Ese divergente parecía un caso intrigante. Es una pena que no consiguieras capturarlo. Sin excusas. No tengo excusa. Debí ser más eficiente. Era por salvar a Hank. ¿Has conseguido averiguar algo? Diario, signo de las paredes. Las paredes del apartamento estaban llenas de dibujos de laberintos y otros símbolos. Como otros divergentes, parecía estar obsesionado con lo de RA9. ¿Qué más? Encontré su diario, pero estaba encriptado. Puede llevar semanas descifrarlo. Estuviste a punto de capturar a ese divergente. ¿Cómo marcha tu relación con el teniente?
Salvar a Hank, muerte de Connor. Salvar a Hank. Parecía agradecido cuando le salvé la vida en la azotea. No dijo nada, pero lo expresó a su modo. Sí, así es Hank. No tenemos mucho tiempo. La divergencia sigue propagándose. Es solo cuestión de tiempo que se enteren los medios. Tenemos que parar esto, cueste lo que cueste. Voy a resolver esta investigación, Amanda. No la voy a decepcionar. Acaba de llegar un nuevo caso. Busca a Anderson e investígalo. ¿A Anderson? ¿Cómo que a Anderson? Decepcionala es una capulla, debería, sí. Me cae muy mal esta muchacha. Ya, ya, pero ¿cómo que investigar a Hank? O sea, no entiendo. Ha llegado a su destino. Gracias por viajar con taxis de Troy. Esperamos volver a verlo muy pronto. Hank afecto. Mira, yo me quiero llevar bien con Hank, tío. Que le jodan a la corporación, que le jodan a todo, tío. Hank es mi pana, tío. Hank es mi pana, tío, y quiero llevarme bien con él. Te voy a subir un poco el volumen. ¿No notáis que está un poquito bajo a lo mejor el volumen? Un poquito. Lo subo una mica. Lo subo una mica. Ay. Ay. Ahí debería estar mejor. A ver. Toc, toc. Teniente Anderson. ¿Está en casa? Busco una forma de entrar. Lo voy a spamear todo el rato. ¿Puedo mantener el dedo? Más. Tócale los cojones a Anderson. A ver, quiero llevarme bien con él, pero siendo pana, en plan, me gusta tocarle los cojones a veces, ¿sabes? Como él me los toca a mí. A ver. Encuentro alguna forma de entrar. A ver si por aquí veo algo. Huh. Uy, el ramen ese que se ha hecho. ¿Está en la tele? ¡Ah, no es el Dogo! ¡Es el Moncho! Es el pequeño perrito. ¡Qué majo! Bueno, pequeño, era un San Bernardo, no era gigante el puto perro. A ver. ¡Ole! Mira qué buen chico, buen chico. Buen chico. ¿Estabas viendo porno? Cochino. Hank está inconsciente, está borrachísimo. Se le ve la boca. Anderson. Se le ve la boca que está durmiendo. No, romper, no, romper. Bueno, tengo que hacerlo. No me queda otra. Está bien, chaval, estaba respirando, no pasa nada. Hank está gustísimo. Bueno. Tranquilo. Sumo. Soy tu amigo. ¿Lo ves? Me sé tu nombre. Vengo a salvar a tu dueño. Pedazo de bicho. Que está borracho, ya está, tío, que no te preocupes. Que no te rayes. Comprueba cómo está Hank. Máquina. Uy, la pistola, ¿estás bien? Espérate, voy a mirar a ver si hay algo en casa de mientras. No, vale. Oh. A ver. Está bien. Pistas. Alcohol, muchísimo. 40% de alcohol, joder. La pistola. Revólver Magnum 357. Una bala en el cargador, solo una, ¿Estaba jugando a ruletas rusas él solo o qué? Babas con whisky, claro que sí. Estaba claro. Estaba clarinete. Y esto. Corazón, arritmia leve, sin indicios de trauma, ¿vale? Coma etílico. ¿Teniente? Despierte, teniente. Soy yo, Connor. ¡Hostia puta! Por su bien haré que vuelva a estar sobrio. Se lo advierto. Será poco agradable. Puto androide. Sal de mi casa, joder. Lo siento, teniente, pero lo necesito. Fóllatelo, Connor. Le agradezco de antemano su colaboración. ¡Lárgate de aquí, joder! Le dejo así.
Si le dejas un rato se puede caer. Ojo. Sería la hostia, ¿eh? Sería ya el juego del año si se cae ahora. No. Vuelve a colocar el brazo. Venga, para arriba. Lleva a Hank al baño, ok. Venga. Sí, es como Wilson, tío. Es como Wilson. Tiene el mismo espíritu. Mierda, creo que voy a vomitar. Venga, crack. Déjame en paz, capullo. No voy a ninguna parte. Hank, no te resistas. Date una duchita fría. ¿Qué coño estás haciendo? Te despejas. No quiero bañarme, gracias. Lo siento, teniente. Es por su propio bien. Uf. Abrir. ¿Qué coño estás haciendo aquí? Hace 43 minutos denunciaron un homicidio. Como no lo encontré en el bar de Jimmy, he venido a su casa. Dios, seguro que soy el único poli del mundo al que le asalta en su propia casa su puto androide. ¿No puedes dejarme tranquilo? Pragmático. Debería abandonar este caso. Se lo asignarán a otra persona y yo me centraré en mi misión. Así que tu puñetera misión es lo único que te importa, ¿eh? Oiga, teniente, no es usted el que habla. Debería... ¡Vete de una puta vez! ¡Lárgate de aquí! Va a votar. Uy. ¿Provoca? Provoca. Lo entiendo. Tampoco creo que tuviera mucho interés. Han encontrado el cadáver de un hombre en un burdel del centro. Ya resolverán el caso sin nosotros. Oye, no me vendrá mal tomar un poco el aire. En el armario de la habitación hay ropa. Venga, lo hemos conseguido, chavales. Lo hemos conseguido. ¿Qué hubiese pasado si le hubiese dado a irme, tío? Son estas cosas que me pregunto todo el puto rato, tío. A ver. Tío, esta casa, este suelo a mí me encanta, tío. Que el suelo de la habitación sea... ¿Cómo se llamaba esto? ¿Cómo se llama este tipo de suelo? Que es así como blandito. ¿Qué se quiere poner? No, alfombra no. Moqueta. Hippie de rayas con vetado. ¿Cómo tenemos que llevar a Hank al burdel, chavales? ¿Cómo lo llevaríais? De hippie, de rayas, de con vetado, no tiene que ser hippie o rayas. Hippie o rayas. De hippie, venga. A disfrutar. Va a estar guapo hoy. Se va a poner guapo hoy, Hank. Para ir al club de alternativa. Bueno, ya está potando. ¿Estás bien? ¿Se encuentra bien, teniente? Sí. Es maravilla. Qué manera más rara de vomitar. Dame 5 minutos, ¿vale? Claro. Bueno, pues venga, a ver la tele. Durante su discurso ante el Congreso, en la que ha exigido que las tropas rusas se retiren de inmediato de la región ártica. El Kremlin aún no ha respondido, pero esta es sin duda una nueva escalada en el conflicto. Numerosos expertos sugieren que la sombra de una tercera guerra mundial crece cada día que pasa. That's a good boy. Tío, es Wilson en perro este perro, tío. Es Wilson en perro. Tengo el mismo aura, tío. Vale. ¿Puedo hacer algo más aquí? Anda, mira, puedo recoger esto, venga. Voy a ser buena gente y lo voy a recoger un poquito. La pistola...
Pregunta, no digas nada. Mejor no meterme en esos asuntos. De momento. Hank tiene tendencias suicidas, claro que lo estamos pensando todos, pero... meter la pata ahora mismo en ese... en ese pantano no, no nos renta. Uy. Se parece a Hank, seguro que es su hijo. Fallecido, Cole Anderson. Nacido en... domicilio 115 de Michigan Drive, Detroit. Es su hijo seguro, tío. Y seguro que por eso odia a los androides, tío. Porque, en plan, la muerte de su hijo tuvo que ver con eso o algo así. ¡Ole! ¡Como nuevo! ¡Como nuevo, Tito Hank! Pórtate bien, Sumo. Tardaré poco. Uy. Buen chico, buen chico. Vale. Vale, quiero ver si la gente ha preguntado en plan... si la gente ha encontrado lo de... acaricia al perro. Si el 93% de la gente esto... coge la camiseta hippie... Lo de la pistola no, no sale aquí, ¿no? No sale quién ha decidido en plan preguntar o no a la de... a la pistola. Hola, loco. El otro día me perdí tu directo reaccionando a vuestro setup. Me encantaría que pudieras ver el mío. Sal 100% que lo disfrutarás mucho, mucho, mucho. Ojalá veas mi setup, loco. Besitos de boomer a boomer. Pero, ¿y cómo te llamas? No has pasado ni un link de foto ni nada, macho. No has pasado nada, su hermano. A ver. Vale, ahora estaremos con Marcus. No, para robar los... las partes, ¿no? Para los robots dañados. Es una locura. Si nos pillan, moriremos. ¿Qué hacemos ahora? Hay que encontrar el almacén de Cyberlight. Ahí guardan los repuestos y la sangre azul. Seguidme. A ver. Graficazos, tío. Mira el puto suelo, tío. Estoy flipando, tío. No deben vernos. Vale. A ver, supongo que serán robots, ¿no? Los que estén trabajando aquí. Tendría sentido, aunque bueno, los robots tienen pinta de ser bastante... bastante sapos. Y si nos ven, seguro que se chivan. Tío, ojalá esa tía acabe siendo la waifu de Marcus, ¿eh? Ojalá. Porque, mamma mía. Parkour time, motherfucker. Guapo. Vaya, le he dado la vez. Eso ha quedado un poco raro. Ahí. Cyberlife, ahí está, ahí está, ahí está. Estamos cerca. Tú eres el amo, te veo mucho desde que me sigo, sigo amores, besitos de una amiga. Muchas gracias, Andreuca. Muchas gracias. Sigue a North, a ver. North. ¿Me coloco aquí o qué? Vale. Ah, vale, que esto no va. Shit. Se la juegan, eh. Se la están jugando. No sabía que se podían mandar enlaces por aquí. F por mí. Aprovecho para decirte que la mesa la he hecho yo toda. Un saludo, tío. Hablo, mira, tío. No, ahora no, luego. Que ahora me pillas en mitad de... de salseo extremo. El almacén está más adelante, casi estamos. ¿Pea? Pero bueno, ¿desde cuándo Marco es el experto aquí en parkour? Bueno, desde que es un puto androide. True. Vale. Los almacenes de Cyberlife tienen todo lo que necesitamos. Lo primero es librarse del dron. Dejadme a mí.
¿Cómo coño voy a librarme un dron si no tengo reconstruir, ¿verdad? A ver. Me agarro a esto, demasiado alto, ¿ok? Me tiro encima del dron como un loco. Lo verían, claro. Me subo por aquí. Ok, ok. Ahora me subo aquí, demasiado alto. Mucho texto. Vale. Y... sería demasiado lejos, claro. Aquí ya te estás flipando un poco, crack. Aquí ya te estás flipando un poco. Vale, aquí. Me espero aquí. Y ahora. Bitch. Ay. Y eso no lo verían. Eso justo no lo verían. Lo otro sí. No entiendo. Vale. Cuidado. ¿Y sí? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Buen trabajo, Marcus. ¡Oh! Le hemos gustado. Abrid las otras cajas. Le hemos gustado. Okay, 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 okay. A ver, ya estamos aquí con los supplies. Esto es. ¿Te imaginas poder tomar decisiones de tu vida? Como hacen los androides, tío. Calcular todos los posibles outcomes, ¿sabes? Van a estar borracho y decir, le mando este mensaje a mi ex. No se lo mando. En el 99% de los casos saldría mal. Y ya tu cabeza diría, no, nope, no lo hagas. Oh. No seas sapo, cabrón. No seas sapo. Propiedad privada. No. Su presencia constituye una infracción de nivel 2. Que te calles, Flanders. ¡John! ¡Maldita máquina! ¿Dónde estará esta vez? ¡John! ¡Cállate la puta verga que te parió! ¡John! Uy, cuchillo. North, north, north. ¿Qué vas a hacer? ¿Soltar, asalto, sostener? North primero le va a clavar. Y ahora esto. Uf. Vaya suerte. Pero no le dejes irse, cabrón. No le dejes irse. Pero se va a chivar. Pero acabemos de una vez y salgamos. A que se queda ahí. Sangre azul. Aún no hay bastante. Sangre azul. Hay aquí. Esto es sangre azul. Un paquetito. Otro para cabeza. Y este para el niño moribundo ese que estaba ahí en la... en Jerico. De puta madre. Comprueba la caja grande. La caja más grande. ¿Cuál es la más grande? ¿Esta? Ah, coño, la que está ahí arriba. A ver. Qué puto juegazo, chavales. Qué puto juegazo, tío. Todo esto es una caja. Un almacén esto, ¿no? Está como incrustado en la pared. Oh, shit. El premio gordo. El premio gordo. Ah. Oh, estrita, vale. ¿Son Connors? Ah, no. ¿Por qué no eres como nosotros? ¿No quieres ser libre? Nos pueden ayudar en la misión, ¿eh? Nos pueden ayudar en la misión. Están flipando. Están flipando. Se acaban de conectar a internet. Les acaba de llegar el wifi. Están viendo todo lo que es el mundo, de verdad. North. Yes. Jericho, vamos. Josh, ok. Ya no podemos. Simon, va arriba. Dejarse caer.
Yo también voy. Grande. Claro, le he tocado. Está de su lado, no podemos confiar en él. Se ha arriesgado mucho. No podemos dejarlo aquí. No pueden venir con nosotros, es muy peligroso. Shit. A ver. Si le libero, o sea, si le digo que no, a lo mejor es un sapo, ¿sabes? Un ratatopo que va a chivarse a la corporación. Si le digo que sí, a lo mejor es un sapo y también se chiva a la corporación y nos dice dónde estamos. ¿Acepto? Venga. ¡No! Lo siento. ¡Te juro que! ¡Ah! ¡Ah! No te puedes venir. Os he ayudado. No es justo. Os he ayudado y ahora os vais a ir sin mí. No sois mejores que ellos. Sois como los humanos. Ha activado la alarma. ¡Fuck! ¡Fuck! Es que sois gilipollas, tío. Es que algo me pasó de pequeño. Me caí de la puta cuna. Que soy subnormal. ¡Oh! Está cometiendo una infracción de nivel 3. Le iba a dar a aceptar, tío, pero por... El chat, tío, el chat me es... Alguien va a morir, alguien muere aquí. Espero que no sea North. Espero que no sea North. Oh. Ya está, ¿ves? Ya está, tranquilo. Tenemos sangre azul. ¿Ha pasado algo? ¿Crees que es suficiente para todos? No lo habríamos conseguido sin Marcos. Cualquier cosa, reinicio. He ganado respeto, chavales. North me quiere. Josh también. Simon. He venido a Jericó porque aquí los androides son libres. ¿Reinicia porfa, estáis bobos o qué? Libres de vivir en la oscuridad. Estamos teniendo el mejor gameplay de la historia con mis cagadas. No libres puedes de morir en silencio esperando un cambio que nunca llegará. Pero yo no quiero esa libertad. Y no voy a rogar por el derecho a sonreír, a amar o a tener orgullo. Díselo, díselo. Hay algo dentro de mí que sabe que soy más de lo que ellos dicen. Yo estoy vivo y jamás volverán a quitarme eso. Nuestros días de esclavitud han acabado. Les diremos a los humanos lo que no quieren oír. Lo que no quieren darnos, lo tomaremos. Somos un pueblo. Estamos vivos. Sí. Y somos gente libre. Sí, sí. Hashtag este sí es mi líder. Hashtag este sí que es mi jefe. Me respetan. Di que sí, Marcus. Ahora sí, chaval. Ahora sí. Y aquí es donde empieza ya la revolución de los androides. Reinicia, no te diré, pero te quedarás con la duda. Signo de interrogación. Que no voy a reiniciar, que no, que ya está, que este es mi gameplay, tío. Que pase lo que pase, ha pasado. ¿Qué hora se tiene que reiniciar? A ver, ha sido en plan un error mío, ¿sabes? ¿Pero qué quieres? ¿Que me haga todo esto otra vez? ¿Estás loco o qué? ¿Estás loco? ¿Me voy a hacer todo esto otra vez? ¿Te has perdido muchísimo? ¿Mucho proceso? Hostia, ya ves. He saltado desde negarse hasta la alarma salta, corre a la valla y después podría haber pasado estas cosas. Bueno, es lo que hay. A veces vamos a explorar cosas grandes y otras no, supongo. Pero mira, podría haber pasado algo feo aquí, ¿o no? Mucho texto. El grupo vuelve con la... 20%, ojo, hemos conseguido un final que solo ha conseguido un 20%. La red más alta, fíjate. El 83% dijo... tío, es que yo le he dado a... Ah, shit, soy subnormal. Da igual. Da igual, mucho texto. ¡Oh, yes, yes! Esto es lo que quería ver yo. Esto es lo que quería ver yo. Esto es... lo que quería ver yo. No quiero spoiler, chavales. A que le spoile, baneo. Oh, por siento como si me hubieran taladrado el cráneo. ¿Seguro que es aquí? Es la dirección del informe. Ya. En fin. Habrá que ir a ver.
Dios. Me quedaría media hora ahí, eh. Putas, Harry, putas. Eden Club, yes. Ah, aquí es donde estaban los robots, ¿no? Este era un club de robots. Ostras. Los androides más sexys de la ciudad. Ya sé por qué insistías tanto en venir. Oye, que tú eres el primero que cuando ha escuchado eso de burdel se ha levantado, ¿eh? Hank, máquina. Que te gusta más a ti el melme. Ok, ok, ok. Tenemos para todos los gustos. Goddamn, brah. Goddamn, brah. Kappa Pride. Connor, ¿qué coño haces? Ya voy, teniente. A Connor le gusta lo que le gusta. A ver qué más hay aquí. Ya esto no puedes hacer zoom, tío. Madre mía. Los coomers en el chat ahora mismo estarán. Este es Luzu. Es el Luzu este mamadísimo que es del meme. Luzu, compañero, ¿qué haces aquí? ¿Tan mal te va en YouTube? Ya, es que la monetización últimamente es un poco jodida, ¿eh? La monetización últimamente en YouTube es jodida, macho. Pero acabará aquí. Con lo que has sido tú, Luzu. Con lo que has llegado a ser tú, macho. Ay. Ha tenido un bug en la cabeza, ¿lo habéis visto? Ha hecho como... No, no quiero comprar vuestro servicio. ¡Oh! El primero era 777. Esto es mejor que el GTA, loco. Cada tiempo, ¿verdad? Uno en el chat si prefieres humanos. Dos si prefieres robots. Que quede constancia de todos los vírgenes que hay aquí. De todos los coomers. Ok, ok, ok. Dale calor, dale calor. Pero Luzu, compañero tan clonado, estaba ahí también. What the fuck? Teniente Anderson y su mascota de plástico. ¿Qué coño hacéis aquí? Nos asignan todos los casos en los que hay androides. ¿Ah, sí? Pues perdéis el tiempo. Es solo un pervertido que mordió más de lo que podía masticar. Vamos a echar un vistazo, si no te importa. Venga, vamos. Aquí está empezando a apestar alcohol. Buenas noches, teniente. Bueno, investigar, investigar. ¿Qué cojones habrá pasado aquí? Que mordió más de lo que... A ver, examina a la víctima, el androide. A ver, el androide que le han hecho a la muchacha. Señora, ¿está usted bien? Diagnosticar. Es una divergente, seguro. Seguro, vamos. El tío le estaría haciendo alguna mierda rara, ¿sabes? En plan, yo qué sé. Haciéndola hacer el piro o algo así mientras le metía algo por la oreja, ¿sabes? O sea... Y la tía habrá despertado y habrá dicho, no, yo por aquí no paso. Y se habrá convertido en divergente, claro. Ah, Connor, eres de lo más asqueroso. Pero si ya lo sabes, que es así como la nerizo. Sangre azul, modelo guarro. Número de serie, 4 de serie, ok. Vale, ¿no puedo investigar más? No. A ver tú, guarrete, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Cochino. Analicemos. El ojo lo tiene rojísimo. Fallecido. Hora estimada de la muerte, 18:24. ¿Qué haces en un prostíbulo a esas horas, hombre? Tendrías que estar trabajando, haciendo algo de provecho con tu vida. A ver. Paro cardíaco. Paro, no hay indicios de problema cardíaco. La causa de la muerte no fue un infarto, ok. Eso está más que clarinete, a ver. Contusiones graves, indicios de estrangulamiento, causa de la muerte, asfixia. Oh, no, 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 no. Reconstruir. Hostia, espérate, vamos a ver todo el guarreo aquí, ok. Vale, Y. Oh. La víctima fue estrangulada, a lo mejor se lo pidió él, en plan, estrangúlame.
Vale. Hay gente a la que le gusta ese rollo, ¿sabes? No se llama eso BDSM. Al corazón. Lo estrangularon. Sí, he visto la marca en el cuello. Pero tampoco prueba nada. Igual iba a la marcha. Vale, bebieron. Nos estamos perdiendo algo. Hostia, las gafas de... ¿Tú podrías leerle la memoria? ¿La memoria? Lo mismo ves que pasó. Lo puedo intentar. Hostia, sí, vamos a verlo. Ojalá. En el carnet de conducir pone Michael Graham. Una tarjeta, cargo de dinero. ¿Cómo lo hago una esto? Foto de su mujer y sus hijas. Ah, claro, a Divergente, no a los humanos. A ver, conectar. Requiere reactivación, ok. Es que... El único modo de acceder a su memoria es reactivándola. ¿Podrás hacerlo? Está bastante dañada. Si puedo, será solo durante un minuto. O tal vez menos. Espero que sea lo bastante para averiguar algo. ¿Qué le pasa a la voz? Explica, calma. Cálmate. No debes preocuparte. 1.32. Queremos saber lo que pasó. Fuck, la voy a cagar. ¿Está muerto? ¿Qué le pasa a la voz? Asesinato de hechos. ¿Tú lo mataste? No. No, no fui yo. Dime qué ha pasado. Empezó a pegarme. Una y otra vez. Presiona. ¿Qué más puedes recordar? Rápido, no tenemos mucho tiempo. Yo, no lo sé. Estaba sola en la habitación. ¿Había alguien más con vosotros? Quería jugar con dos chicas. Eso dijo, así que éramos dos. ¿Qué modelo? ¿De qué modelo era la otra androide? ¿Era como tú? Nah, shit. Era otro androide. Pasó hace más de una hora, ya estará muy lejos. No. Si hubiera salido vestida así, habría llamado la atención. Puede que aún esté aquí. ¿Encontrarías a una divergente entre el resto de los androides del club? Puedo intentarlo. No es fácil detectar a los divergentes. Mierda. Tiene que haber un modo. Quizá haya un testigo, alguien que la viera salir de la habitación. Le voy a hacer unas preguntas al gerente sobre lo que vio. Si se te ocurre algo, dime. A lo mejor no contrató a otra chica, a lo mejor contrató a otro chico. A lo mejor le iba el rollo en plan de... ¿La víctima? No, Olin, bueno, ¿sabes? Puede que hubiera venido dos o tres veces. Es que esa gente no suele hablar mucho, ya sabes. Entran, hacen sus cosas y se van por donde han venido. ¿Ya habían tenido algún problema con los androides? Para nada. Bueno, una vez. Hace dos o tres meses. Necesitas huellas. El mismo modelo. Desapareció. Nunca supimos lo que pasó. Disculpe, teniente. ¿Puede venir aquí? ¿Has encontrado algo? Tal vez. Claro, como yo no tengo huellas dactilares. ¿Puede alquilar esta Tracy? Joder, Connor, tenemos mejores cosas que hacer. Por favor, teniente. Usted confíe en mí. ¿Contratado al uso? Puede ser. Hola, 30 minutos cuesta 29,99. Por favor, confirme su compra. Joder. Menuda ganga. Puta, qué ofertón. Esto no va a quedar bien en mi cuenta de gastos. Compra confirmada. El Club PD le desea una experiencia. De nada. Encantada de verle. Sígame. Le llevaré a su habitación. Vale, ¿y ahora qué? Sondea. ¿Pero qué coño haces? Oh, ha visto mierdas. Claro, las cámaras. Este no es. Una Tracy,
de pelo azul se dirigió a la entrada. Ok. Ok. Claro, pero solo he grabado. ¿Qué coño quieres tú? Quita, coño. Estoy intentando investigar una cosa. Pervertido. Vale, creo que no hay nada más, ¿eh? No, no puedo girar la cámara ni nada. Mira. Esta es la cara del usuario del chat medio, mediano. Así es. Así es. Ella vio algo. ¿De verdad? ¿Y qué vio? A la divergente saliendo del cuarto. Era una Tracy de pelo azul. La política del club es borrarles la memoria cada 2 horas. Solo tenemos unos minutos para encontrar otro testigo. Lusu. Vamos a hablar con Lusu. Lusu, 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 Lusu. Probemos con este. Más vale que valga la... Pelo azul, ahí está. ¡Ojo! Vale. Aquí vienen parejitas y todo aquí, de swingers. Vale, Lusu, ¿quién más? Una Tracy de pelo azul. Sé por... sé por dónde fue. ¿A quién más puedo, chavales? ¿A esta, a lo mejor? Pues voy a por ella. Espérate, que... no, no me he enterado. Espérate, ahí hay alguien más, claro. Por todas partes. Esto lo he visto, esto lo he visto. ¿Cuál vio a la Tracy de pelo azul? Cállate, pelotudo, aquí hay uno más. Solo hay que encontrar una prima que la viera pasar. Rápido, 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 rápido. Sospechoso, no estaba de revisa otra entrada. Corre, 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 corre. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está Luzu bailando, espérate, ahora le pregunto. Uy, este se parece al padre de la niña, ¿eh? No, aquí no hay nada, ¿no? Aún te banean de tu chaja, Sospechoso no estaba listo. Fuck. Rápido, 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 rápido. No ¿cuánto me queda? Nada. He debido cometer una equivocación. ¿Quién me falta aquí, tío? 2:20. Lusu. Fuck. Fuck. No hay aquí tiempo de probar con todos. Cállate, teniente, pelotudo. Si tiene una idea mejor, dígala. No, ahí no, atrás, atrás. Fuck, my ass. Ahí, ahí, ahí dentro, ahí dentro. Es verdad, claro. No sabía que se podía entrar aquí, vale, 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 voy corriendo. 1:47, chavales. ¿Es por aquí? Decidme, ¿es por aquí? Si no, giro, ¿eh? A la entrada. Ahí, la que baila. La que baila, esta me deja, Rápido, rápido, señora, señora. Señora, dime usted que ha visto algo, por favor. Esto tenía que ver mierdas. Vale, vale, esa era roja, coño, ¿dónde estaba? ¡Hostias! Vale, 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 vale. Vale, vale. Anda a tomar por culo. Mira, mira, este seguro que la ha visto. Este seguro que la ha visto. Ahí está. Uri Rex. De puta madre. Se metió ahí. Vale, a la sala azul. ¡Ojo! Rápido, 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 rápido. Rápido, coño. Rápido, cojones. Aquí, ¿qué? Vale, vale, este. Uf. Me renta. Tengo tiempo para... Venga. No. Vale, vale, se ocultó en un cuarto. Ok, ok, ok. Lo tenemos ya, lo tenemos ya. Cuarto. ¿En cuál? ¿En este? En este, en este, en este. What? Salió de la habitación, pero no me jodas, socio. Pero no me cuentes tu vida de las pajas que te montas, tío. Esto no ha visto nada. Esto no ha visto nada. No. He vuelto a perder la pista. Fuck. Vale, este tío ha tenido que ver algo, ¿eh? En el otro cuarto no me dejaba entrar en el otro cuarto, chavales. Claro, esa puede ser cualquiera, tío. Oh, huyó por la puerta del personal. Oh, corre, corre, corre.
Private Staff. ¿Dónde fue? Sígame. Corre. No me jodas, esto es una locura. Vamos. Rápido, 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 rápido. Espera. Rápido. Yo me encargo ahora. Oh shit. Aquí los aparcan. No puedo correr, chavales. Si pudiera correr lo hubiese hecho, pero es que no, aquí no corren los personajes. Van, se toman su tiempo. Mierda, ya es tarde. ¿Cómo que ya es tarde? ¿Bobo o qué? Vale, hay algo. Aquí hay pistas también, espérate, sangre azul. Vale, esto es bueno, esto es buenardo, espérate. Chupa, chupa. Gotas de sangre. Modelo guarro, vale, es el modelo guarro, el mismo. Aquí no está. No hay tiempo para ponerse a leer el techo adicto, o sea, lo siento. Connor, te aguantas. Te lo descargas por internet. Míralo. Ahí, ¿qué pasa ahí? Los utilizan hasta que se rompen. R9. Se deshacen de ellos. Referencia a R9, ok. Tío, se me va a hacer más raro si Connor despierta, eh. Quita coño, Hank, no puedo explorar así. No me encierres entre... ¿Bobo o qué? Que no puedo salir. Si me querés, besame, pelotudo. Pero déjame salir, déjame marchar. Que no puedo avanzar. Que no me deja. Oye, ya vale, tío. ¿LB? ¡Oh! Vale. El personal se ha vuelto loco. Que te calle, Hank. Mucho texto. Aquí. Ya no quiere tener relaciones. Prefiere pillar un androide. Cocina cuando se lo dices. Folla cuando tú quieres. Dándote igual si le parece bien. Un día de estos nos vamos a extinguir, porque se preferirá comprar un trozo de plástico que amar a otro ser humano. El chat. Vaya mierda. Eso va por el chat. Para los coomers. Decidiste follarte una tostadora y mira. Mira cómo hemos acabado todos. ¿Atrás de qué? Busca un rastro. ¿Qué más rastros hay? No veo más rastros, ¿eh? Aquí parecía que había algo, pero... ¿Fuera? El suelo ya, si el suelo... Bueno, sí, claro, puedo seguir el resto del suelo, ¿no? Ahora hasta donde lleva la sangre. Está ahí dentro, está ahí dentro. Se ha metido aquí. Se ha metido aquí, chavales. Se ha metido aquí. Oh, no. ¿Y esta? ¿Qué coño es? ¡Alto ahí! La primera mujer que toca a Frank en 8 años. Pero bueno. ¡Oh! Que me lo clava, loco, que me lo clava. Quita coño. ¡Para abajo! ¡No! ¿Pero qué este es Terminator, loco? ¿Tirar, volcar? Se la suba, claro que sí. Pero bueno, feme fatal. Dar una patada. ¡Ole! Ahí está. Hank. No creo que muera Hank, ¿eh? No pueden correr con tacones, o sea, por favor, levántate ya. ¡Ah, que son novias! ¡Se han enamorado! ¡Qué fuerte! ¡Rápido, se van a escapar! ¡Come with me! ¡Motherfucker! ¡No! Por darle mucho a la, tío. Venga, hombre, por favor, ya vale.
Que me hacen un bucaquito. ¿Qué es esto? ¡Oh, no, no! La estoy cagando mazo, tío. Es que es súper rápido. Tu puta casa. Una polla. Le he dado, le he dado. Ahí está. Medio chat me está diciendo que dispare. Bueno, no, hay más gente diciendo que no dispare. Os voy a hacer caso en esta. Os voy a hacer caso en esta. Ya está, no disparo. No disparo. Pero claro, si no disparo. ¿Cuánto ese hombre destrozó a la otra Tracy? Supe que yo era la siguiente. Tenía mucho miedo. Le rogué que parara, pero no me hizo caso. Así que le puse las manos en la garganta. ¿O si fue y ella? Apreté hasta que dejó de moverse. No tenía intención de matarlo. Solo quería seguir viva. Recuperar a mi amada. Quería que volviera a estrecharme entre sus brazos. Que me hiciera olvidar a los humanos. Su olor a sudor. Y sus sucias palabras. Venga. Nos vamos. Uy, Hank, no sé si le ha gustado eso, ¿eh? ¡Sí! Puede que haya sido lo mejor. Nice. Los juegos no nos hacen violentos en lag, sí. ¿En lag, sí? ¿Hay lag? De puta madre, chavales, este final. Nice. Nice, nice, nice. A ver, ¿cuánta gente ha dicho disparar? El 31% ha disparado, es bastante Rubius, gente. ¿Puedo ser ese random del chat que te avise de los eventos del Fornique? Soy el de la dono avisándote del evento, sí, este sábado. Y BTW es mi tercera vez mandando bits al mejor streamer. Olé. Si me das permiso, ¿me hago sub la semana que viene a almohadilla W? Por supuesto, Ozi. Muchas gracias por 600 bits. Muchas, muchas gracias. Puedes hacer lo que quieras, tío. Si quieres mandarme bits para decir que hay un nuevo parche en el Foñique, dímelo. Aquí estaré con los brazos abiertos. Mutea los bits. A ver, no está molestando mucho. En plan, yo los quitaría si llega un momento en el que molestan un montón, ¿sabes? Los muteo. Pero de momento no me importa tanto. Vale, los divergentes han escapado. Pues venga. Vamos a la siguiente. Yo creo que la última, ¿eh? Yo creo que la última. Y ya mañana pasado seguimos. De subs ahora cuando acabe esto. Mola que los capítulos sean cortitos, tío. ¡Ole! Estamos con Luther King ahora. Oh, un autónomos, Dios, qué guapo. Claro, el futuro de esto, vamos, la DGT no aprobaría esto, ¿eh? A lo de tener ahí un mazo de texto, mucho texto, delante de... O sea, en la luna, en el cristal, ni de coña, vamos. Ni de coña, eso lo permite en el futuro. Más pequeño a lo mejor sí, pero así de grande ni de coña. Destino. Esas personas que vamos a ver, ¿quién te habló de ellas? Los androides que capturaba Slatko. Decían que había humanos que ayudaban a los androides a cruzar la frontera. ¿Y si es mentira? ¿O es otra trampa? Solo sé que esos androides creían en ello. Hasta que Slatko los mataba. Ok. ¿Qué tal está la niña? ¿Puedo preguntarle algo? Coche, distancia, tiempo. Coche, ¿verdad? ¿De dónde sacas suerte el coche? Suerte que Slatko tenía coche. No querría ver a Alice por ahí con este frío.
Lo vi una vez en el garaje. No sé si Zlatko lo habrá llegado a usar. Nunca había visto nevar. Es bonito. Pero nos frena. Bueno, al menos no encontraremos humanos por el camino. Eso es bueno, sí. Les viene bien. Venga, os voy a preguntar. Falla detectado. Freno de emergencia activado. Tiene el corte de CR7. Sí. No tiene buena pinta. Es verdad. Quédate aquí, Alice. Uy. Algo malo va a pasar aquí, ¿eh? Todo bueno va a pasar aquí, chavales. A ver. ¿Qué se ha jodido ahora? Venga, cara. Arreglalo. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Hay una flecha ahí atrás, habrá ¿eh? Habrá que seguir a pie. Estamos a 0 grados, Alice no aguantará. Hay que ver dónde pasamos la noche. No creo que haya ningún sitio por aquí, cara. Busco. Voy a buscar yo algo primero, venga. Voy a ir a donde está la flecha, o sea, si hay una flecha ahí es que hay algo ahí, por cojones. Graficazos, Dios. Qué super peliculero, tío, me encanta. Mira la puta nieve, tío. Parece que está ahí, tío. Y los pasos en el suelo y todo, tío. Pirate's Cove, Amusement Park, Welcome. What? ¿Un parque de atracciones? Mira allí. Cara es bellísima. ¿Qué os parece más cara, más guapa? ¿Cara o North? Tenemos que encontrar refugio. Hay que evitar el frío. Parece que lleva tiempo abandonado. 80% opina que cara, sí. ¿Qué os parece más guapo? ¿Connor o Marcus? ¿Un robot? ¿Cojones? Nada, el Connor ya lo decís por el meme, o sea. Uy. Está. Se ha quedado aquí. ¿Estás bien? ¡Bienvenidos a la isla pirata, grumetes! ¡Preparaos para un mar de diversión! ¡Bienvenidos a la isla pirata, grumetes! ¡Preparaos para un mar de diversión! ¡Oh, no! Ok. Bueno, eso. Tengo que encontrar una casa, ¿no? Bueno, un sitio donde meternos, a ver si hay algo. ¿Qué cojones? Ah, son piratas. Aquí a lo mejor podemos... Nada. Aquí no hay ni vergas, ¿no? ¿Eh? ¿Has visto algo? No. No hay donde pasar pequeño. La noche. Demasiado texto. Para los tres. Este sitio se cae a pedazos. Encontrar refugio no será fácil. Aquí hay algo. Vale, un salón de estos típicos, en plan de... De cowboys, ¿no? Bueno, de piratas es esto, claro. Pero esto parece un, como un restaurante, un comedero o algo así. A ver. Pero esto, digo, ¿quién coño es?
Patadón. ¡Bum! Okay. Hola, ya está. Parece un buen sitio, da mal rollo, pero bueno. Mientras haga calor. No encontraremos nada mejor. Nos quedaremos hoy aquí. Encenderé un fuego. A ver, el Detroit Today. El USS Iowa, en paradero desconocido. Desaparece un navío estadounidense en el Ártico. No me cuentes tu vida, no me interesa. Galardón para grupo musical androide. Los fans gritan. Los tradicionalistas lloran. Los boomers en Twitter quejándose de los androides que cantan mejor que los humanos. A ver. Los fans... Here for You, un nuevo grupo androide del sello Digital Harmony de Detroit. Tiene todas las de ganar en la edición de este año de los Celebrate Music Awards. En una carta abierta, algunos de los... El fuego aquí. Que estoy leyendo. Así no nos ahumaremos. Que te calles. Algunos de los pocos sellos discográficos íntegramente humanos que aún quedan, instaban a Digital Harmony a retirar al grupo de los premios aduciendo la erosión del mérito artístico en la música. Pero con menos del 5% del mercado musical producido hoy por humanos, el llamamiento de los tradicionalistas parece estar cayendo en saco roto. Un portavoz del grupo ha afirmado: Here for You hace felices a sus fans. Lo único que a ellos les importa es la música. Vamos. Here for You. Los nuevos BTS. Los nuevos BTS. Revisar arma, ofrecer galleta. ¿Qué arma? ¿Cómo que arma? No, vas a sacar un arma ahora. Quedan algunas galletas. ¿Te apetecen? No, no tengo hambre. Vale. Está cargada, está todo bien, está todo Gucci, parece ser. Vale, eso es que va, se viene algo, ahora. Es que se viene algo ahora. Vale, a ver. What the fuck is this shit? Porque hay una familia feliz, pasándolo bien. R9, hostias, aquí han despertado también, Aquí han despertado también. Los putos androides. Esto lo podemos usar para dormir. De mantita. ¡Ole! La niña hoy va a dormir a gustísimo. Claro, a los robots no les hace falta tumbarse. Se quedan ya de pies y ya está, ¿no? ¿Dónde lo coloco? Aquí, ¿no? ¿Alice? Es verdad, Vocaloid. Ya es esto, ya es un robot cantando realmente. Vocaloid. Ya existe esto. Pero claro, no es popular como en esta época. Ole. ¿Crees que seremos como ellos algún día? Sí. Cuando crucemos la frontera, empezaremos desde cero. Tú irás al colegio y yo encontraré trabajo. Seremos así. Igual que ellos. Mientras estemos juntas, lo demás no importa. ¡Ole! Vamos, vete a dormir. ¿Y esta luz? No, otra vez no. No. Creía que era la linterna. Tengo que decirle buenas noches a la muchacha, creo, o algo, A ver, me salía aquí como una opción. Venga, Adolf Nir. Beso.
Ok. Que duermas bien. Ole. Dulces sueños. Ole. ¿Me cuentas un cuento, cara? No, puedo. Hay la opción de no. Tengo 9.000 cuentos infantiles en la memoria. Ole. Y alguno es para ti. Unicornio, princesa, caballero. Unicornio, venga. ¿Este es el cuento de un unicornio que...? No, un cuento de esos no. Invéntate uno para mí. Oh, no. Este es el cuento de una niñita. Que no era muy feliz. Soñaba con ser como todas las demás niñas, pero... en su interior, sabía que no podía. Un día, la niña conoció a una robot que se encontraba igual de perdida que la niña. Así que decidieron escaparse juntas en busca de una vida mejor. Encontraron peligros enormes en el camino, pero... como no se separaron, lograron superarlos todos. En pleno camino, encontraron a un gigante bueno. What you say, bitch? Que prometió protegerlas. ¿Cómo termina el cuento? Final feliz, venga. Llegaron al lugar con el que soñaban y vivieron felices para siempre. Los cuentos siempre tienen un final feliz, pero la vida real no es así. Hora de dormir. Me ha gustado. Estaba sudando, pensando que la podía cagar con la historia, tío. Ya es que viendo cómo la cago en el resto de cosas. Venga, luces. Sí. Pórtate. Por supuesto. La música, tío, es muy buena, tío. La música de este juego está súper bien. Buenas noches. Son como la misma banda sonora, pero la van cambiando de instrumentos y tal, ¿sabes? Es como súper reconocible ya. Siempre que escuche esto lo voy a recordar, ¿sabes? Habla con Lucer. Bueno, Lucer, vamos a hacer cositas tú y yo. A ver. Ven con papi. O sea, con mami. Me estoy muriendo de calor. Es un cielo de niña. True. Sí. Y es de lo más valiente. ¿Has oído hablar de RA9? Fue el primer androide que despertó. Oh. Un día se alzará como líder de nuestro pueblo y nos liberará. Oh. Ok. ¿Y okay. Si RA9 no aparece? ¿Y si solo es un cuento que nos contamos para poder seguir adelante? RA9 existe. Yo creo en él. ¿Qué es Marcus? Está entre nosotros. Cuando llegue el momento, primero. Lo veremos todos. Creo que Marcus no fue el primero. ¿Alguna vez has notado algo sobre Alice? No jodas, que es un... No. No. ¿Qué quieres decir? No me jodas que Alice es un puto robot también, un androide. ¡Calla! No, wey, what the fuck. Proteger. ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? ¡Dejadnos en paz! No os asustéis. No os haremos daño. No que va. Somos como vosotros. ¿En serio? Nuestro nombre es Jerry. Trabajábamos aquí antes de que cerrara el parque.
No queríamos asustaros, pero a veces vienen los humanos a hacernos daño. Queríamos ver quiénes erais. ¿Qué estáis haciendo aquí? Estamos buscando dónde pasar la noche. Nos iremos mañana. ¿Una niña? Llevábamos mucho tiempo sin ver niños. Les encantaba venir a vernos. Está triste. Los últimos días han sido difíciles. Tenemos algo para ella. Algo divertido. Le va a encantar. ¿Quiere verlo? No creo que ella... Que nos siga, entonces. Alice, no creo que sea buena idea. Cara. Tampoco tienes otra opción. Pero... ¿No se pueden esperar a la mañana, tío, para hacer esto, tío? O sea... Bueno, ya por lo menos parece que hace mejor tiempo. Está nevando, pero tranquilito, ¿sabes? Es vuestra casa. ¡Ole! ¡Ole! ¡Buah, esto va a ser precioso ahora con... de noche! Y con la nieve y todo. Venga. A ver. ¡Ole! La pequeña puede montarse. ¡El tío vivo se va a poner en marcha! Venga, niña. Tío, que se monte cara también, tío, que se monte todo Dios. Que todo el mundo lo pase bien. Hombre, la niña sola no. Qué egoísta. Qué egoísta la niña. ¡Ole! Está feliz. Es la primera vez que la veo sonreír. Es verdad. Es verdad. Últimamente no ha tenido razones para hacerlo. Bien, ya la niña por fin.